Yo quisiera introducirles esta mesa redonda, esta mesa que va a tratar sobre los retos del gas no convencional, particularmente del gas no convencional que llamamos gas de roca madre o shale gas, aunque sabemos que dentro del no convencional tenemos mucho más tipos, y esa era una primera reflexión que quería hacer. Nos estamos centrando mucho en la cuestión del shale gas, y es lógico, pero de alguna manera conviene que tengamos presente que dentro del no convencional existe enormes posibilidades. Si hasta la fecha, según este gráfico de la Agencia Internacional de la Energía, hemos consumido aproximadamente 100 billones de los nuestros, 10 a la 12 de metros cúbicos, que es lo que tienen en concepto verde, la barra verde, a un precio de producción que oscila entre 1 a 8 dólares por millón de British Thermal Units, nos queda gas convencional todavía que duplica, más que duplica lo que hemos consumido, a unos precios similares, y luego si consideramos, incluyendo dentro del no convencional el gas ácido, el sour gas, pues nos queda prácticamente 8 veces más de lo que hemos consumido. Con dentro de este conjunto lo que tenemos aquí en el concepto del shale gas, que es el que se va a desarrollar, creo, preferentemente desde una perspectiva técnica en esta mesa. Y eso sin contabilizar los gas hidratos. Si yo añado el gas no convencional, que presumiblemente se encuentra en estas estructuras clatráticas, pues estaríamos hablando de doblar estos 800 billones de metros cúbicos de recursos técnicamente recuperables e incluso multiplicarlos por 5. Por lo tanto, gas no nos va a faltar. Incluso si tenemos en cuenta las previsiones de la Agencia Internacional de la Energía, nos damos cuenta, el rombo le sitúa aproximadamente la proporción de gas no convencional en la total, en la producción total, en el caso de Estados Unidos, si tenemos en cuenta el gas de roca madre, el shale gas, el coal bed methane, el CBM y el tight gas, pues prácticamente el 75% de la producción en 2035 provendrá de fuentes no convencionales, lo que llama la atención con este magro porcentaje que tienen abajo de todas estas barras correspondiente a la Unión Europea. Está claro, por tanto, que lo no convencional se va a convertir en convencional, como no podía ser de otra manera, y como nos ha demostrado también claramente la experiencia de Estados Unidos, donde claramente desde 2008 el renacimiento de la producción de petróleo y gas a partir de fuentes no convencionales, de shales, está redibujando el mapa energético global. Y todo ello gracias a una técnica que aquí tienen modelizada, es el fracking, con los pozos verticales que se horizontalizan dentro de un cubo de sísmica tridimensional. Es una historia de éxito al estilo norteamericano, una gran historia de éxito, que, bueno, en parte se debe a la lotería de la geología, ciertamente, de las acumulaciones sedimentarias de este tipo de roca madre son importantísimas en unas condiciones de escasa complejidad tectónica, etcétera. También el motor de este gran éxito ha sido, pues, que en el caso de Estados Unidos, mayoritariamente la propiedad de las riquezas del subsuelo pertenecen al propietario, pero hay algo más. Hay algo más, que es el espíritu de innovación y el espíritu de emprendeduría que tiene este país. De hecho, para algunos autores, como por ejemplo Scott Tinker, que es también un geólogo, la historia del shale en Estados Unidos no es una revolución, es una evolución lógica de algo que ha venido insistiéndose durante mucho tiempo, y haríamos bien en no confundir estos términos. Es una evolución rápida basada en la tecnología, la demanda, la creatividad
la asunción de riesgo, algo que son factores, digamos, intrínsecos a la industria del petróleo. Por lo tanto, haríamos bien en cambiar el discurso de la revolución por el discurso de la evolución, si las condiciones previas, digamos, de creatividad, de emprendeduría, están sembradas. En ese sentido, el mismo autor nos recuerda que esto empezó hace 27 años, que el señor George Mitchell fracasó mucho, invirtió mucho dinero y al final se salió con la suya. Les recomiendo que lean este libro de Frackers, que de alguna manera nos explica esta historia. Y él mismo, en plan de broma, pues nos comunica que en los 80s, si tú recuperabas un testigo de esta roca que denominamos shale, estabas despedido. En la actualidad prácticamente te despiden si no lo hacen. Algo ha cambiado radicalmente en esta industria. Por supuesto, hay factores de riesgo, como en toda actividad industrial, factores de riesgo que podemos relacionar pues, con la emisión de productos a la atmósfera, con asuntos relacionados con la ocupación del territorio, asuntos relacionados con el agua, asuntos relacionados con la licencia social, la oportunidad o la posibilidad de operar en zonas en las cuales se pueda tener una cierta oposición social. En cualquier caso, lo que podemos aprender es que en Norteamérica, frente a estos riesgos, lo que se utiliza, la aproximación, es aprender mientras se trabaja. No se paraliza nada, sino que se van intentando resolver todos estos retos al mismo tiempo que se avanza. Porque la postura de la Unión Europea, en ocasiones muy basadas en el principio de precaución, puede llevarnos fácilmente a la parálisis por el análisis. Entonces, nadie va a esconder estos retos, pero hay dos filosofías diametralmente opuestas a la hora de enfocar estos retos, de los que, sobre todo en el aspecto regulatorio, pues se ocupará la siguiente mesa redonda. La técnica de la fracturación hidráulica no es intrínsecamente mala, como se nos está, de alguna manera, machacando a través de los medios. Lo que han existido son las malas prácticas, pues derivadas de un proceso de aprendizaje que afortunadamente pues, se ha realizado ya, que ha comportado pues, la perforación de más de un millón de pozos y, en cualquier caso, lo que tenemos que insistir ante la opinión pública es que lo que hay que hacer es un análisis caso a caso. De la misma manera que no se puede descalificar a un sistema sanitario por una mala práctica a su totalidad, tenemos que investigar qué es lo que ha pasado y qué es lo que ha fallado para aprender de cara al futuro, pues eso mismo puede extenderse a esta industria. Mi mensaje es claro, hay que regular, no hay que prohibir, se trata sobre todo de regular, evidentemente, sobre hechos, no sobre supuestos, convicciones o emociones, lo cual requiere realmente pues, un conocimiento técnico importante del tema. Y en eso estamos. Estemos preparados o no, como nos muestra este cartoon de The Economist, los cambios son imparables, se van a desarrollar a nivel mundial. Europa puede estar pensando qué hace con la vasija, si la rompe o no la rompe mientras mira al otro lado del Atlántico. Sabemos en Europa que tenemos disponibilidad de este recurso, está por certificar cuánto. Tenemos accesibilidad porque la técnica está ahí, es una técnica que ya ha pasado un proceso de aprendizaje importante y nos encontramos frenados por la cuestión de la aceptabilidad social de esta técnica. Algo que no es nuevo y que podemos extender no únicamente a la cuestión del gas no convencional, sino desgraciadamente a otros ámbitos de la actividad industrial de petrolera. En cualquier caso, la idea es que vamos a intentar en esta primera mesa abordar la cuestión del shale gas desde una perspectiva técnica.
y para ello contamos en primer lugar con José María Moreno Villaluenga, que es director de la unidad de negocios España de Repsol. Es un profesional con más de 30 años de experiencia en el petróleo, concretamente en el sector de upstream, de exploración y producción, con una dilatada carrera en Egipto, Libia, Argelia, Bolivia, Argentina. También ha tenido su experiencia emprendedora como CEO de la compañía Mega y en la actualidad es CEO de Repsol Sinopec Brasil. Por lo tanto, es una persona que a través de su carrera pues nos puede ilustrar perfectamente su visión sobre esta problemática relacionada con el shale gas. Y a continuación, pues Francisco Velasco pues nos hablará. Él trabaja en Gas Natural Fenosa, ha trabajado sobre todo durante más de 20 años en proyectos internacionales relacionados con el gas, gasoductos y plantas de licuación y en contratación de suministros de gas natural y GNL, y en la actualidad su actividad se centra en la exploración, producción de hidrocarburos y en el almacenamiento subterráneo de gas. Cedo en primer lugar la palabra a José María Moreno, que nos va a hablar, a dar su visión sobre este tema. Muchas gracias y reitero de nuevo mis disculpas por el retraso.